Las noticias en RCN Radio dirige Yolanda Ruiz. Periodismo en serio. Seis de la mañana damos la bienvenida a los oyentes que se suman a esta emisión de noticias de RCN Radio, a los televidentes de nuestra tele y los invitamos para que se conecten también a través del canal de YouTube de RCN Radio. Lograron un acuerdo para levantar la protesta que tenían los recicladores en Bogotá frente a la sede de la Superintendencia de Servicios Públicos. El acuerdo es para sentarse a conversar, es decir, no han resuelto todavía el problema, pero se sientan a conversar y ellos levantaron la protesta que llevaba ya muchas horas. Hay un reporte importante de la Organización Mundial de la Salud que da cuenta de una bajan las cifras de contagio de COVID-19, particularmente esperanzador en la región. Por aquí en Sudamérica, en Colombia, evidentemente, siguen bajando las cifras. En el reporte de ayer, 26 personas muertas, 1.435 nuevos casos de contagio. También se está estudiando la propuesta de los empresarios que plantean hacer obligatoria la vacuna para ciertos escenarios de mayor riesgo. El presidente Iván Duque sancionó la ley de reforma tributaria. Se presentaron nuevamente algunos hechos de inseguridad destacados en la ciudad de Bogotá en las últimas horas. Hay anuncios nuevos también de la alcaldesa de medidas de seguridad. También varios hechos de violencia en las regiones. Fue atacada con explosivos y disparos de fusil la estación de policía de Acari, en norte de Santander. Muchas noticias en la agenda informativa del día. Llama la atención también una queja de los deportistas paralímpicos de Santander. Dicen que les han incumplido la promesa de un escenario deportivo. Hay respuesta desde el Ministerio del Deporte que dicen que van a ponerse al frente y a seguir trabajando por este escenario deportivo, porque los medallistas nos trajeron mucho de los olímpicos y hay que responderles. Por supuesto. Aquí están nuestros titulares. Bienvenidos. Ismo. Las organizaciones de recicladores se levantaron anoche la protesta tras llegar a un acuerdo con la super Sal de, de servicios públicos. Hoy empieza la mesa de concertación a las 9 de la mañana y ya se acordó el pago de la deuda a cuotas. El Ministerio de Salud reveló que en el país hubo 26 muertos en el último día por cuenta de la COVID, una cifra que no se veía desde el pasado 28 de mayo. La Organización Mundial de la Salud registra una fuerte caída de un 13% de contagios nuevos de COVID-19 en todo el planeta. El próximo año se deberán comprar 11 millones de dosis adicionales de vacunas anticovid, dijo el Ministerio. El INVIMA autorizó en Colombia los ensayos clínicos con dos vacunas de COVID bajo la orientación de la OMS. Delincuentes atacaron anoche con explosivos la estación de policía de Acari en zona rural de Catatumbo. Delincuentes asaltaron y golpearon anoche a los comediantes Diego Camargo y Tato Devi en el sector del Salitre en Bogotá. La Procuraduría expresó su preocupación por el incremento en el riesgo para los líderes sociales. Cerca de 20 lideresas en el sur de Córdoba han reportado amenazas de muerte. Por primera vez en la historia, cuatro ciudadanos civiles viajarán esta noche a la órbita terrestre. El presidente Duque sancionó la reforma tributaria y aseguró que no fue pupitreada en el Congreso como han indicado algunos sectores políticos. El Congreso aprobó el presupuesto general de la Nación para el 2022 por un monto de 350.4 billones de pesos. Alejandro Gaviria respondió a quienes lo cuestionaron por no ser católico. Dijo que es momento de reafirmar el espíritu de la Constitución que consagra la libertad de pensamiento como un derecho. John Milton Rodríguez es el precandidato presidencial de los sectores cristianos para el 2022. Migración Colombia inició proceso sancionatorio contra Piedad Córdoba, quien ingresó al país por la frontera con Venezuela sin surtir el debido proceso migratorio. Un juez de Ibagué legalizó la captura de Alex El Sarco, investigado por falsos positivos. Hoy será la imputación de cargos contra el empresario Enrique Vive, señalado del accidente que provocó la muerte de seis jóvenes en Santa Marta. El empresario Carlos Matos está por ser extraditado a Colombia por el escándalo de la corrupción en Hyundai. La reforma que crearía el derecho al agua comenzó satisfactoriamente su trámite en el Congreso. El primer debate fue aprobado el proyecto que busca dar productos de higiene a mujeres menstruantes privadas de la libertad. Un tribunal de Estados Unidos aprobó el plan de Avianca para salir de la ley de bancarrota. Un estudio asegura que la vacuna de Moderna dura varios meses y no hay ningún indicador que demuestre que requiera dosis de refuerzo. Hoy en Deportes Capi. Bayern Múnich goleó al Barcelona, la lluvia superó al Malmo, Chelsea comenzó su defensa del título con victoria ante el Zenit en el inicio de la Champions League. Y de los duelos, Nacional Santa Fe y Cali América saldrán los primeros semifinalistas de la Copa Betplay. Muy bien, ya son las 6 de la mañana, 5 minutos, 6-5, escuchan ustedes RCN Radio. Las noticias en RCN Radio, con Yolanda Ruiz. A las seis de la mañana, cinco minutos. Desarrollamos la información más importante y hablamos del acuerdo que lograron los recicladores que estaban protestando desde Antier en la ciudad de Bogotá frente a la Superintendencia de Servicios Públicos. Es un acuerdo sobre la base de sentarse a conversar. Es decir, todavía no resuelven las quejas de fondo de los recicladores, pero sí sentarse a conversar para encontrar algunas salidas. Juan Manuel Vargas ha estado pendiente de lo que pasó en la noche, en la madrugada y nos cuenta qué ha ocurrido, Juan Manuel. Buenos días. Yolanda, buenos días. Pues este acuerdo tiene que ver con la instalación de una mesa de concertación que se realizará el día de hoy a las 9 de la mañana en la Superintendencia de Servicios Públicos. Y uno de los preacuerdos también importantes es revisar mes a mes los pagos que dicen las asociaciones de reciclaje que les adeudan. El anuncio lo hizo el defensor del pueblo Carlos Camargo, ya que la defensoría estuvo como garante de este proceso de intermediación. Las organizaciones de recicladores de oficio que se encuentran realizando la manifestación pacífica en la entrada de la superintendencia se comprometen a levantar el plantón y garantizarán el ingreso de los funcionarios de la superintendencia a más tardar el día 15 de septiembre de 2021 antes de las 6 am. La Defensoría del Pueblo asume el compromiso de ser garante de los acuerdos aquí firmados, dada en Bogotá a los 14 días del mes de septiembre de 2021. Hablamos eh, también con Campoelías Jiménez y Flor Ramírez. Ellos son voceros de la Asociación de Recicladores Unidos por Bogotá Arup, quienes eh, manifestaron su agrado luego de haber llegado a estos acuerdos con las entidades correspondientes. Eh, logramos que la Superintendencia de Servicios Públicos eh, nos prestaron un espacio donde estuvimos 15, eh, 15 líderes para tratar el tema que nos tenía, urgidos, que era lo que hablamos sobre el tema de la, de, de la tarifa, la retroactividad que nos tenían. Gracias a eso logramos consensuar los acuerdos. Era de parte y parte. Eh, sin embargo, llegamos a unos acuerdos en los cuales eh, la superintendente empezamos a hacer unas mesas de diálogo, gracias a todas las entidades que estuvieron hoy presentes, que fue la Procuraduría, la veeduría la UAS la CRA, eh, Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio estuvieron varias entidades las cuales me siento agradecido con ellos porque si llegamos a un consenso de, de poder negociar en una mesa sobre las dos de la madrugada la protesta finalizó con una olla comunitaria compartieron algunos alimentos con la policía luego los recicladores limpiaron el lugar allí frente a las instalaciones de la Superintendencia de Servicios Públicos y se llevaron sus camiones sus carretillas y demás dicen que esperan que el día de hoy en los próximos días se logren acuerdos de fondo sobre su situación laboral y que también están muy muy a la expectativa sobre lo que será el giro de los pagos que ellos dicen les adeudan de los últimos meses eh, por los materiales de residuos aprovechables que le han entregado a los operadores privados y a las bodegas en la capital del país. Gracias, Juan Manuel, para destacar. Bueno, lograron sentarse a conversar, que eso es importante para que vayan resolviendo los temas de fondo. El lugar quedó impecable después de que se presentaron, obviamente, dificultades. Allí hubo problemas incluso con el servicio de transporte en las vías por esta protesta, pero se sientan a conversar. Hay una noticia en el mundo cambiando de tema a las seis de la mañana, ocho minutos, importante porque la Organización Mundial de la Salud está reportando fuerte caída en los casos de COVID esta semana. Noticia positiva, Kelly. Sí, Yolanda, dice el último reporte de la Organización Mundial de la Salud que los casos globales de COVID esta última semana fueron 3,9 millones. Eso supone, dice la organización, una caída del 13% con respecto a los siete días anteriores. Es el primer descenso importante, eh, Yolanda, que se registra en dos meses de auge de la variante Delta, que es de preocupación para la organización. Ellos dicen que hubo descensos de casos en todas las regiones del planeta, especialmente en América, con una caída del 17%, pero también en el sur de Asia, en África y en Oriente Medio. Estados Unidos, eso sí, se mantiene como el país con más casos semanales registrados de hecho registraron un millón la semana pasada y le sigue Reino Unido India, Irán y Turquía las muertes según el reporte también descendieron globalmente un 7% y hablan también de la campaña de vacunaciones Yolanda dice que ya se han administrado en el mundo más de 5.700 millones de dosis a un ritmo actual de 33 millones por día y más del 40% de la población global pues ha recibido al menos una dosis, eso sí, hacen una alerta Yolanda, este porcentaje no llega al 2% en países de bajos ingresos según las cifras de las redes sanitarias. Toda África solo ha vacunado al 3% de la población. ¿Cómo pasa con todos los recursos que hay en el planeta? Se concentran en unos países y hay unos países vulnerables que siempre quedan atrás, y eso es lo que está pasando también con la pandemia. En el reporte de Colombia, recordamos el, el que entregó ayer el Ministerio de Salud, eh, aparecen 26 personas muertas por COVID y 1.435 nuevos casos de contagio. Cifras bajas que no teníamos hace meses, meses en Colombia. En buena hora, pero no hay que descuidarnos, porque en todos los pronósticos se está hablando de posibilidad de nuevo pico en el mes de octubre. ¿Eso qué significa? tapa bocas, lavado de manos, distancia física, airear los lugares cerrados 6 de la mañana, 10 minutos un anuncio importante hizo el presidente Iván Duque, la creación de un cuerpo élite que permita identificar a violadores y agresores de menores de niños, de niñas, de adolescentes y poder llevarlos ante la justicia, incluso seas el cartel de los más buscados para poder llevarlos ante la justicia porque aquí lo que se necesita precisamente es eso que no haya impunidad, que se pueda llevar a los agresores ante la justicia y que paguen por sus crímenes, así lo anunció el presidente Iván Duque. Con nuestra Policía Nacional, con nuestra Fuerza Pública, con el ICBF y con la Fiscalía, vamos a crear en los puntos de nuestra geografía nacional donde tenemos mayor prevalencia de estos fenómenos de violencia, un cuerpo élite para descubrir a quienes abusan de los niños y llevarlos a la justicia de nuestro país. Este será un cuerpo élite especializado con policía judicial, que utilizará también técnicas de Big Data, inteligencia artificial, para identificar la ocurrencia de los fenómenos, pero también tendrá un gran equipo forense y un gran equipo de apoyo psicológico por parte del ICBF para detectar esos casos y, óigase bien, para prevenir esos casos. Ese es un punto importante que también se pueda prevenir, es decir, no solamente castigar a los agresores, sino tratar de que se prevengan eh, estos hechos de violencia contra, contra los menores. Vamos a escuchar Juan Manuel a la directora del ICBF, que habla de dónde se están presentando estas agresiones, recordemos, en el marco del hogar, muchas de ellas, ¿no? Casos de violencia sexual y ya vemos lo que esto puede significar. Ojalá que, ojalá que sirva. Esto dijo Lina Arbeláez, la directora del ICBF. En lo que va ocurrido del 2021 ya son más de 20.000 procesos administrativos de restablecimiento de derechos abiertos, 9.900 por violencia sexual. Esto es realmente preocupante, significa 47 casos diarios de violencia sexual, donde el 85% es contra niñas, lo cual evidencia un elemento de violencia de género que debe preocuparnos a todos como sociedad. Ahora, importante sería, Yolanda, de verdad que ese anuncio sobre la integración de inteligencia artificial y Big Data para este propósito, pues dé resultados efectivos, porque lo que se ha demostrado tanto en Colombia como en el mundo es que estas redes de pedófilos, de abusadores, aquellos que eh, acuden, por ejemplo, a Internet, a esa zona oscura de Internet, lo hacen. Relativamente fácil, obedeciendo, por supuesto, unos códigos que son eh, los apropiados para este tipo de delitos. Entonces, aquí el anuncio es importante en la medida no solo de la integración, sino de la inteligencia artificial y big data como los elementos fundamentales para perseguir a quienes eh, cometen este tipo de atrocidades, de delitos. Vamos a ver si son capaces entonces desde este cuerpo élite de responder. A, a esa necesidad porque muchos países de Europa, de Europa están ya acudiendo a ese mecanismo de inteligencia artificial, a la tecnología, como única herramienta efectiva para prevenir, que fue la palabra que se enfatizó en este caso, la comisión de estos delitos. Prevenir, esa es la clave, y capturar a los delincuentes. Por eso decimos, se va a generar también ese cartel de los más buscados y pues, creo que la protección de los niños nos compete a todos. Aquí hay un acuerdo entre Fiscalía, Policía e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero también todos pendientes de saber si allí tenemos conocimiento de que hay un niño abusado, maltratado, agredido, pues todos tenemos que responder por esos niños, hacer la denuncia, estar pendientes de ellos. Hablaremos más sobre este tema. Generó mucho, pero mucho impacto el video que dio a conocer la fiscal Consuelo García Andrade sobre la cantidad de trabajo, sobre el desborde de trabajo y la enfermedad por cuenta del estrés que eso le genera. Se pronunciaron gremios del sector judicial, eso dijo el presidente de Azonal Judicial, Freddy Machado. Hace falta planta de personal que no hay capacidad de respuesta a la demanda de justicia. Se dice que debe existir 65 jueces por cada 100.000 habitantes y solo hay 11. Se dice también que un juez... Un fiscal y un policía judicial debería tener unos 120 procesos como máximo y tienen 1.000, 2.000 y hasta 5.000 procesos. Es decir, son cifras infrahumanas que terminan enfermando y afectando la salud mental de los judiciales. Todo nuestro apoyo a la fiscal García porque la entidad, la fiscalía, exige y exige para mostrar producción, pero no tiene en cuenta su talento humano, no tiene en cuenta a los servidores y por eso hay tanto acoso en esa entidad. Lo que pasa con la fiscal Gonzalo García, tal vez digo yo, es que es una realidad que conocemos de tiempo atrás, la congestión en el sistema judicial. Y se dan cifras y se dan datos de cuántos procesos maneja en promedio un fiscal o un juez, porque esto es igual para los jueces. Y el asunto es que no lo habíamos visto con rostro de ser humano. Y cuando la fiscal Consuelo García Andrade sale en este video y se queja de tal manera y nos muestra sus brazos, sus piernas afectados, afectadas por el estrés, enferma por el estrés, le ponemos rostro a una realidad que teníamos de tiempo atrás. El problema no es de la fiscal Consuelo García, es un problema mayor. Lo confirma también el presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, el profesor Francisco Bernate. Pues es una situación muy lamentable y obedece a la sobrecarga de trabajo, a la exigencia de estadísticas, a las dificultades mismas en las que se cumple la labor judicial en Colombia, que no solo es en la Fiscalía, sino también en los juzgados. Es por ello que es importante fortalecer la virtualidad, igualmente dar más recursos para que ingrese más personal a la Fiscalía General de la Nación, a los juzgados, fortalecer la carrera y sobre todo que la Fiscalía tenga una visión también por y para sus funcionarios. El abogado Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Es crítica la situación, es crítica, es grave lo que están en, enfrentando los trabajadores de la rama judicial. Ojalá este llamado de la fiscal pues, sirva para que de alguna manera se puedan aliviar esas cargas, porque trabajadores judiciales con esas cargas pues, no pueden impartir justicia adecuadamente. 6.16 en segundos, una pausa breve de 30 segundos y les contamos de la denuncia que hicieron, la queja de medallistas paralímpicos en Santander y cuál es la respuesta que les han dado. Ya les contamos. seis de la mañana, 17 minutos en RCN Radio. Circuló en las últimas horas un video con imágenes y voces de nuestros medallistas paralímpicos santandereanos. Ellos estaban planteando una queja porque dijeron, nos hicieron unas promesas que no nos han cumplido en términos de escenarios deportivos, que recordemos que es absolutamente crucial, pues para poder funcionar. Estos deportistas nos trajeron muchas medallas, muchas medallas de los Juegos Paralímpicos. Vale la pena escucharlos y también saber de la respuesta que les han dado hasta el Momento, José Fernando Neira, ¿cuál es la historia? La historia es la siguiente, eh, Yolanda. Nelson Crispín, Moisés Fuentes, Carlos Daniel Serrano, entre otros, ellos hacen parte de la historia del paralimpismo colombiano en la natación, en la paranatación. Eh, sin duda alguna, Moisés Fuentes es un hombre que ya lleva más de cinco de juegos de paralímpicos y que lleva a que eh, se haga una propuesta y una necesidad de un complejo acuático debido a, lo, a los buenos resultados. Una propuesta que se planteó hace cinco años y que se les prometió. De esos cinco años a hoy no hay nada. Y por eso ellos, luego de haber conseguido nuevamente medallas para nuestro país en los Juegos Paralímpicos, ahora en Tokio 2020, pues alzaron la mano y lo hicieron eh, de manera enérgica pidiendo lo que se les prometió hace cinco años y no se ha realizado. Precisamente, este es el video, o sea, lo escuchamos y lo vemos aquí en RCN Radio y en nuestra tele internacional con los protagonistas del paralimpismo, de la paranatación de nuestro país. Hicimos una apuesta con Coldeportes. Si ganábamos una medalla de oro en Río 2016, nos construían un complejo acuático digno Con este oro de 100 metros pecho le cumplí el país. Nos hicieron pulsar para la foto y no nos cumplieron. Debió pasar un ciclo paralímpico de 5 años. Y todavía seguimos en la misma piscina de 2 metros por 25. En Tokio 2020 gané el primer oro para Colombia y 3 medallas más. Yo también gané 4 medallas, incluyendo mi segundo oro paralímpico. En mi primera paralímpica ya obtuve diploma olímpico y yo hice historia para el país siendo el único en ir a seis paralimpiadas y voy por más si el país quiere más medallas y más deportistas más victorias a nivel olímpico y paralímpico necesitamos el complejo acuático para santander y no queremos más promesas incumplidas queremos que nos cumplan y eh, tras la petición y tras eh, esta, este justo, justo reclamo, porque se les prometió hace cinco años y no se ha realizado, pues ya llegó, llegó respuesta del eh, Ministerio del Deporte, precisamente ayer cuando se les hizo el reconocimiento eh, por parte del Gobierno Nacional tras lo conseguido en Tokio 2020. Y esto precisamente lo confirma Moisés Fuentes, eh, nuestro deportista paralímpico que ya completa seis Paralimpiadas. Miento a su palabra y al compromiso eh, adquirido en la rueda de prensa, nuestro ministro, el doctor Guillermo, se desplazará este jueves 22 de septiembre a la ciudad de Bucaramanga para adelantar las gestiones pertinentes y continuar con el proceso de complejo acuático. Realmente eso nos hace muy feliz saber que continuaremos eh, en este proyecto y que Santander tendrá un complejo acuático. Bueno, aquí el tema, Yolanda, es que no pueden pasar otros cinco años. Se les prometió algo muy similar hace cinco años. Lo que tengo entendido es que este complejo se pensaba construir en pie de cuesta y el terreno que iban a dar no daba para eso. En otras administraciones se prometieron las cosas, no se cumplieron. Esta se está comprometiendo ahora. Esperemos que cumpla porque ellos han cumplido con las medallas, ellos han cumplido con los resultados y necesitan para seguir evolucionando en eh, su condición deportiva. Tener los lugares adecuados y propios para poder hacer la práctica del deporte. Y un tema también eh, que sale de, del paralimpismo, Yolanda, había una versión en la que no se les iba a hacer el reconocimiento económico eh, por las medallas que estaba estipulado, que es el mismo de los deportistas convencionales. Eh, no se iba a hacer el mismo reconocimiento en cuanto a que si se sumaba una medalla, solamente se pagaba, si tenía tres medallas como, como gesta eh, paralímpica, se iba a pagar solamente la de mayor alto la de más alto eh, valor. No. Todas. Si usted consiguió cuatro medallas, las cuatro medallas se le tendrá el reconocimiento económico acordado. Ahora, es que este es el, el país de las promesas incumplidas y lo que ocurre Chimita. es que cuando estas promesas se hacen desde el ámbito público, no tienen en cuenta lo que viene después, que es el trámite burocrático. Anuncian ayudas, pero resulta que esas ayudas no, las se, no se pueden entregar de manera unilateral al otro día con un cheque que alguien gire. Hay una cantidad de papeles de estudios previos, como ese que usted escribe, José Fernando, en donde se iba a hacer ese complejo acuático y realmente la zona no estaba adecuada. Recuerdo en el momento, por ejemplo, que se cayó gramalote en norte de Santander por un deslizamiento de tierra, una frase desde el alto gobierno que decía: les vamos a construir gramalote donde ustedes quieran y como ustedes quieran, y resulta que los terrenos no estaban habilitados para hacerlo. Y como ese hay decenas de miles de historias a lo largo de los tiempos, en virtud de las promesas que se hacen desde lo público, pero cuando se encuentran con los famosos estudios previos, con la burocracia, con los papeles, con eh, todos los eh, pasos que hay que surtir para poder cumplirlas, pasan años. Y vea usted, por fortuna hace un tiempo... Eh, José Fernando, también cinco años tal vez, algo así, prometieron la casa para Juvergen Martínez y después de un tiempo se la entregaron, pero también tuvo que esperar. Ese es el asunto, las promesas incumplidas en este país se topan con la burocracia, que hace imposible que esas cosas se cumplan rápidamente. En este momento una tarea y ya la vamos a abordar, Juan Manuel y por tanto hagamos el top de las promesas incumplidas Cuáles son las promesas protuberantes más grandes Gramalote es una de ellas sin duda no sí, sí, sin sí. duda claro. y, y podríamos y podríamos incluir eh, eh, la reconstrucción de mocoa la reconstrucción ahora de, de providencia en 100 días y tampoco los sí. juegos deportivos Muchas. nacionales en el tolima bueno, no, pues ni se escándalo. diga. El escándalo tremendo, tremendo. Sí, promesas y no incumplidas. Nada. Y es injusto porque en este caso, por ejemplo, de los deportistas paralímpicos, como dijeron ellos, es que a mí me impactó mucho verlos en el video porque ellos sacan sus medallas y dicen, yo le cumplí, yo le cumplí al país, aquí tengo mi medalla. Y no una, uh -huh. sino dos o tres, algunos de ellos. Aquí tengo mis medallas, yo cumplí, pero a nosotros no nos han cumplido, no tenemos dónde entrenar. Increíble, increíble. Ellos cumplen y no les han cumplido. Ahora, dicen nuevamente que van a retomar el proyecto. Yo lo único que espero, José Fernando, es que esto no sea Ajá. otra promesa incumplida. Que, que ya va para allá el delegado del ministerio, que listo, que vamos a retomar el tema. Cruzo los dedos. Ojalá sea así y que nos hemos dentro de cuatro años, después de las medallas que nos traigan, diciendo nuevamente, no les han cumplido. Ojalá sea así, ojalá sea así, José Fernando. De verdad, lo merecen y merecen respeto claro. también, es lo que decimos los deportistas, ¿no? Claro, y es que hay una cosa también, Yolanda, que aquí hay un tema, y es que eh, eh, tenemos que entender que el paralimpismo tiene la misma importancia que el olimpismo, que el paralimpismo también tiene que tener el mismo reconocimiento. Y, y, y en este caso, yo también le doy la derecha lo que le decía ahorita, había una versión muy fuerte, y la conocían los propios deportistas paralímpicos, de que, eh, versión, de que no se les iba a dar, no se les iba a reconocer, porque es que no se ha dado en el eh, olimpismo eh, una persona con dos medallas. Pero en este caso hubo con cuatro, con tres entonces se, había, se estaba la versión de que no les iban a dar el reconocimiento económico estipulado por cada una de sus gestas, pero pues en este caso sí fue, en este caso se les va a dar lo que consiguieran cada medalla, si consiguió tres, lo que consiguió en tres, lo cual me parece en este caso justo, pero retomando el tema de los escenarios que cumplan, que cumplan hay que cumplir, no pueden pasar otros cinco años, cumplan y si no lo pueden hacer digan no se puede y asuman, pero no comprometan o no prometan si no lo van a hacer Sí, 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 es que las promesas, las promesas, todo lo aguantan, ¿no? Prometer, sí, claro. que luego miramos a ver qué hacemos, tiramos la pelota para adelante. El papel aguanta todo. La promesa lo el aguanta papel. todo también, sí. Exactamente, vamos a hacer el top de las promesas incumplidas. Seis de la mañana, veinticinco minutos, cambiamos de tema, vámonos para el norte de Santander, atacada la estación de policía del municipio de Acarí, esto es zona del Catatumbo, Galucía, Cotamo. Yolanda, muy buenos días. Sí, eso pertenece a la zona del Catatumbo y durante varios minutos fue atacado con explosivos y disparos de fusil la estación de policía de Acari. El comandante de la policía del norte de Santander, el coronel Carlos Martínez, dijo que los uniformados respondieron rápidamente al ataque en donde afortunadamente no hubo víctimas ni heridos y responsabilizan a disidencias del Frente 33 de la FARC. Subversivos, Delgador 33, al mando de alias Dios Mechas, en retaliación. Por los golpes contra el narcotráfico que venimos dando en el sector del Catatumbo, entre ellos la reducción de cultivos ilícitos, como lo fija el reporte de Naciones Unidas, atacaron hoy la estación de policía de Acari, en norte de Santander. Nuestros valientes policías y soldados repelieron el ataque y se encuentran sin novedad. Seguiremos con la firme decisión de combatir el narcotráfico, que es el origen de todos los males del norte de Santander. Es el comandante de la Policía del Norte de Santander, el coronel Carlos Martínez, quien ha indicado que el narcotráfico es la causa de las distintas acciones violentas que se registran en el sur del Catatumbo, en donde existen alianzas entre los distintos grupos como el ELN, disidencias de la FARC, los pelusos del EPL, quienes han atentado contra la población civil y contra las autoridades de la región. Gracias, Olga Lucía. Y nos vamos también con Juan Carlos Siguita, que nos tiene información sobre lo que pasa en Necoclí. Colapsó el sistema de salud, así, subrayado, colapsó el sistema de salud. Y esto por la cantidad de migrantes represados que hay allí, 18 mil ya. Y recuerden que solamente salen diariamente 500, pero están llegando muchos más. De modo que es como una especie de embudo impresionante lo que está pasando en Necoclí. De verdad que lanzamos SOS, porque se atiende un poco la emergencia, pero luego se olvida y los migrantes siguen llegando, Juan Carlos. Los migrantes Yolanda, ¿qué tal? Buenos días, siguen llegando y además de eso siguen llegando de manera masiva. Y hay un represamiento allí, por lo que usted muy bien indica. Están llegando entre mil y mil quinientos diarios y solo pueden salir 500 Entonces, cada día se quedan ahí 500 de los que llegan y solo hay tiquetes para las lanchas ya a partir de mediados de octubre. Quiere decir estarán más de un mes allí, algunos de ellos incluso en las playas. Son entre 800 y mil migrantes que se están quedando represados. El sistema de salud del municipio con la hay escasez de medicamentos. El hospital San Sebastián se quedó sin insumos médicos básicos para atender a los pacientes. Y el director de gestión del riesgo de Necoclice Zúñiga confirmó que la cifra de migrantes aumenta cada día, sobre todo los fines de semana. Hasta en un 50% aumentó la acumulación de basura. También agudiza esto la crisis humanitaria. El director de Migración Regional en Antioquia, Wilson Patiño, aseguró que buscarán acuerdos para que las autoridades de Panamá permitan un mayor ingreso y mayor tránsito hacia los estados unidos por su país. En Ecoclí también hay escasez de agua potable, preocupan las condiciones de bioseguridad para prevenir contagios de coronavirus, pues la mayoría de los migrantes están aglomerados en las playas del municipio. Recordemos que allí ya fallecieron dos personas por COVID-19. La crisis es dura, es dura. Entre mil y mil quinientos migrantes llegan cada día. Y salen hacia Panamá 500. Esto hace que sea definitivamente insostenible. Y hay una noticia política interesante, porque es que ha quedado empapelado el Congreso con carteles de se busca, se busca. ¿Se busca a quién? A la presidenta de la Cámara de Representantes. ¿Y por qué la buscan? Porque quieren destrabar ese proyecto que reduce vacaciones del Congreso. Lizeth García tiene los detalles. El representante de la Cámara, Gabriel Santos, ha dedicado los últimos días a advertir que el proyecto que busca recortar en un mes el receso legislativo para los miembros del Congreso está siendo engavetado por la presidenta de la corporación, Jennifer Arias, pues solo le falta su firma para continuar con los debates en segunda vuelta. Por eso decidió empapelar o publicar llamativos carteles a las afueras del Salón Elíptico y de la Oficina de la Presidencia que dicen se busca. Desde hace un mes, el proyecto que reduce el receso legislativo está esperando por ella y aún no aparece. Hashtag Presidenta Firme Ya. Escuchemos precisamente lo que dijo el representante a RCN Radio. De manera desafortunada, ella y yo hemos tenido unas diferencias públicas y ella ha decidido cobrármelo tratando de hundir este proyecto que tanto reclama la ciudadanía. Entonces, en vista de que ella está utilizando su poder para engavetar un proyecto que le genera esperanza a muchos ciudadanos, nosotros estamos de manera pública exigiéndole que firme el proyecto y que nos permite continuar con el debate algo que hoy exigen cientos de personas. Cabe mencionar que la presidenta Arias ha dicho que a su oficina no ha llegado dicho proyecto por lo que pidió una trazabilidad. Sin embargo, el representante Santos señaló que eso es falso porque se tiene una firma de un funcionario de la presidencia el pasado 12 de agosto. ¿Llegó o no llegó el proyecto? Buena pregunta. Dice la presidenta que no le ha llegado el proyecto. Dice el representante Gabriel Santos que ella le está cobrando algo y que por eso no quiere tramitar en papeló el Congreso y las redes sociales, porque también está circulando por allí con carteles de se busca, se busca a la presidenta de la Cámara de Representantes. Vamos a buscarla y a preguntarle. Seis de la mañana, 30 minutos, momento para las noticias más cercanas, las noticias de su región, de su ciudad. Le recordamos, nos pueden ver a través de nuestra tele internacional y también a través del canal de YouTube de RCN Radio. Este mismo año el cobro del parqueo en vía. Ellos creen que eso es algo que nos va a ayudar a regular el espacio público y a tener... Un juego más equilibrado y una competencia más equilibrada. En octubre se llevará a cabo el piloto del cobro de parqueo en vía en algunas zonas de la capital. Sin embargo, se espera poder implementarlo completamente en la ciudad en el 2022. Los pilotos empezarían en la localidad de Chapinero, teniendo en cuenta que es hasta ahora la única zona que tiene desde el año pasado piloto de comercio 24 horas. Se basará en un cobro por horas. Si usted quiere estacionar en una calle, deberá pagar una tarifa dependiendo de cuánto tiempo ocupe dicho espacio. Según el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, el sistema de cobro incluiría los parquímetros que contabilizarían el tiempo de parqueo para hacer un recaudo monetario físico y por otros medios. También habrá una app y un sistema de tarjetas para que el conductor pueda pagar por su vehículo estacionado. Esta iniciativa permitirá organizar el espacio público y que los conductores puedan encontrar un estacionamiento gratuito o más barato sin necesidad de pagar las tarifas de los privados. ¿Qué opina sobre la implementación de esta medida? Organizaciones de recicladores levantaron anoche su protesta tras llegar a un acuerdo con las superservicios. Hoy empieza la mesa de concertación a las 9 de la mañana y ya se acordó el pago de la deuda a cuotas. El Ministerio de Salud reveló que en el país hubo 26 muertos en el último día por cuenta del COVID, una cifra que no se veía desde el 28 de mayo de 2020. La OMS registra una fuerte caída de un 13% de contagios nuevos de COVID en todo el planeta. Delincuentes asaltaron y golpearon anoche a los comediantes Diego Camarco y Tato Devia en el sector del Salitre en Bogotá. El Congreso aprobó el presupuesto general de la Nación de 2022 por un monto de 350.4 billones de pesos. El presidente Duque sancionó la reforma tributaria y aseguró que no fue pupitreado en el Congreso. Y Colombia contará con un cuerpo élite contra los abusadores de niños. Minuto RCN. Son las 6 de la mañana, 34 minutos, hablamos de noticias en la ciudad de Bogotá, hablemos del acuerdo, Yanel, entre el distrito y Asobares, nueve zonas de, de Bogotá, que serán 24 horas, la idea es que se está acercando ya temporada de fin de año, la temporada más importante pues para el comercio, para esta zona también de entretenimiento y la idea es llegar a esta temporada pues en materia de bioseguridad y de seguridad en general también en buenas condiciones. ¿Qué plantea el acuerdo, Yanelda? Pues, Yolanda, prácticamente con este acuerdo que tuvo la Secretaría de Desarrollo Económico, que fue la que estuvo a cargo con ASOBARES, ¿para qué? Para que los bares que en este momento están funcionando pues tengan y se controle todo el tema de aforo, todo el tema de medidas de bioseguridad, se permita dar un paso adelante porque ya se está hablando de diciembre, ¿quién lo creyera? ¿Por qué? Van a, a organizar nueve zonas seguras ya prácticamente eh, todo abierto. 20 24 horas. Va a ser ese plan piloto y, de acuerdo con ese comportamiento, ya prácticamente se habla que todo Bogotá quedará reabierta en algunos puntos 24 horas para el mes de diciembre. Esto dijo la doctora Carolina Durán, quien es la secretaria de Desarrollo Económico. Sobares, en el despachando de Asobares pudimos hablar sobre temas de seguridad vitales para la ciudad. Compromisos desde la iluminación, la movilidad, el urbanismo táctico, el cuidar nuestra ciudad desde la reactivación económica que genera empleo. Eso, sin lugar a dudas, mitiga la inseguridad. Y por eso la apuesta desde el Desarrollo Económico es esas nueve zonas de Bogotá 24 horas que ya desde hoy se empiezan a montar por las diferentes localidades de Bogotá para llegar a un diciembre seguro y productivo. Prácticamente, Yolanda, lo que se busca es la reactivación económica de ese sector que ha estado tan afectado ¿no? por la pandemia, pues también igual en el tema de seguridad, que es donde también están ajustando mecanismos que permitan que las personas, bien sean en comercios, en centros comerciales, valga la redundancia, o en bares o discotecas o restaurantes abiertos, pues puedan ir con toda la tranquilidad del mundo sin ser víctimas pues, de, de la inseguridad. Bueno, ojalá se avancen los acuerdos de todo tipo para que se pueda eh, tener, digamos, un entretenimiento, una diversión, como en paz y en tranquilidad en la ciudad de Bogotá. Recordemos que está sobre la mesa el debate de la militarización de Bogotá, que no es militarización, dicen en el distrito, que es apoyo de la policía militar. Bueno, si apoya a la policía militar, que es militar, pues al final puede terminar siendo una militarización, que es por zonas, que no será de, de manera particular la policía militar patrullando, sino que estará acompañando a la policía, todo eso. Esto. Interesante debate. Ayer en Voces RCN, Juan Carlos Iragorri, ¿qué dijeron los panelistas? Así es, Yolanda. Esta fue la opinión de Juan Carlos Wills, representante conservador. Me parece que esta no es una medida eh, eh, sacada de los cabellos. Creo que puede ser una medida que sí va a generar una satisfacción por parte de la sociedad, que ver el ejército en Bogotá seguramente va a generar tranquilidad por parte de los ciudadanos que hoy están con pánico de salir a la calle y que no quieren salir ni siquiera a los restaurantes donde evidentemente también es un golpe para la economía de la ciudad y que lo que necesitamos en este momento pues es darle un parte de tranquilidad a los bogotanos. Y esto opinó la socióloga Sara Tufano que es columnista del periódico El Tiempo. El anuncio de Claudio López pues es un error político gravísimo porque tanto en noviembre del 2000, el paro de noviembre del 2019 como los hechos de septiembre del 2020 y el, y el paro nacional de este año, pues lo que vimos fueron múltiples violaciones a los derechos humanos derivadas del uso excesivo de la fuerza por parte de la fuerza pública. Entonces no tiene ningún sentido cuando uno de los temas más importantes eh, que han suscitado todas estas movilizaciones es justamente la reforma a la policía. Y, la, y el desmantelamiento del más no tiene sentido que entonces frente a unos problemas de, de seguridad ciudadana, pues uno lo que haga es militarizar aún más una policía que necesita ser desmilitarizada. También intervino Rafael Nieto Loaiza, abogado y columnista del Colombiano. Yo no soy amigo de entregarle funciones de policía a las fuerzas militares. Y eso tiene una razón obvia. Y es que a los militares no se les prepara para cumplir esa función. La tarea de los militares es otra muy distinta. De manera que siempre hay un riesgo cuando se le pide que cumpla una tarea a un funcionario público cuya preparación es completamente distinta. Y yo creo que uno tiene que tener siempre eso en consideración. Finalmente dio su punto de vista Juan Sebastián López, que es bloguero del de Espectador y secretario general del partido Dignidad en el departamento de Santander. Solamente estamos hablando de las consecuencias de, la, de los problemas de seguridad, no estamos hablando de las causas, que también es muy importante atacarlas, donde hay una descomposición penas eh, social en Colombia, donde hay un aumento de desempleo, de corrupción, crisis de valores, de migración, etcétera. El profesor Michael Bantrap, que es el director de seguridad del Centro de Estudios de Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, señala que un experimento parecido ya se llevó a cabo en la ciudad de Cali en 2019 y que los resultados no solamente no redujeron el crimen, sino que tuvieron efectos negativos cuando fueron retirados porque aumentó el crimen en estas zonas. Esas fueron las opiniones anoche en Voces RCN sobre esta iniciativa de militarizar a la policía o de sacar policía militar eh, en Bogotá y Holanda. Sí, que uno de los argumentos que dan, eh, pues justamente el que dio Rafael Nieto Loaiza, que no están preparados los militares para hacer ese trabajo en, eh, en las zonas urbanas. Es uno de los argumentos. Ahora, hay también, hay también, María Elvira, una columna de opinión en el periódico El Tiempo de un experto en seguridad, como quiera, que fue secretario de seguridad de Bogotá, Uguacero, ¿no? Corre. Sobre este tema. Sí, él dice, por ejemplo, <coughs> leo textual, dice que hay que reconocer que eh, las fuerzas militares siempre han estado ahí en las calles a la vista de todo, independientemente de la ideología de los gobiernos de turno, y que históricamente esa presencia en Bogotá, especialmente del ejército, le, el ejército ha realizado actividades como operativos de control eh, en las entradas y salidas de la ciudad mediante la activación del llamado plan candado seguridad en las zonas rurales de distintas localidades, especialmente en Supamás, protección de instalaciones estratégicas que garantizan los suministros de agua, energía, gas, movilidad, telecomunicaciones, presencia y control en la ciudad, región para la conservación y protección de la estructura ecológica, acciones de socorro, patrullaje y control, es decir, que siempre han estado ahí a la vista de todos y que le, eh, son, la, su presencia es constitucional, que está contemplada en el Código de Policía, en la en la ley 1523 de 2012 y que eh, lo que plantea al final es que cuando se está hablando de una reforma de la policía está la oportunidad dada para discutir a fondo la asistencia militar y avanzar en el manejo civilista de la seguridad donde las instituciones militares y la policía no solo tengan claras sus funciones en materia de seguridad mm, nacional y de seguridad ci ciudadana, sino sobre todo que cumplan en el territorio las funciones y no las confundan, como en algunos casos ha sucedido. Sí, están ahí, dice, ¿no? A la vista de todos, dice. Y hay que decirlo que, pues, que, que, que en últimas es cierto. De hecho, además en los alrededores de, de, de donde hay instalaciones militares y talas en patrullajes y todas estas cosas. Pero bueno, el debate es cómo hacerlo, de qué manera se hace esta coordinación también con la policía. Son las 6 de la mañana, 42 minutos, Jenny Angarita Nos tiene más información a propósito de la denuncia de una fiscal por la carga laboral tan grande que tenía y que ha generado mucho revuelo porque lo decíamos más temprano. Esto le puso rostro humano a una realidad que conocemos de fondo y es la de la congestión en la justicia. Es real, es cierta, impacta en la vida de los trabajadores judiciales e impacta en la vida de quienes eh, necesitan acceso a la justicia, los ciudadanos que acuden a poner una denuncia, los, los ciudadanos que necesitan resolver sus problemas judiciales y que obviamente están en manos de funcionarios agotados, cansados, desbordados por su trabajo. Jenny Angarita nos tiene más sobre este tema. Yolanda, muy buenos días. Abrumados por el exceso de trabajo y la congestión judicial en la que permanecen, varios fiscales de diferentes zonas del país vencieron el miedo y le contaron a RCN Radio lo que viven al interior de las oficinas en las que están apilados cientos de expedientes con miles de folios. Todos prefirieron no dar sus nombres ante las represalias que puedan generar. Una fiscal del Pacífico Colombiano así explicó lo que diariamente tiene que vivir. Fiscalía hizo una reestructuración, tiene que estar en sobrecarga laboral terrible, altas horas de la noche leyéndose las carpetas para saber qué va a poder decir al día siguiente. Llevo semanas sin poder dormir bien, supra cansada, muy agotada porque no hay quien dé abasto con tanta congestión, no podemos hacer nada porque cuando tratamos como de plantear nuestros puntos de vista, nuestra situación laboral. Antes lo contrario que hemos recibido después de hacer un trabajo arduo es que vayamos a otro sitio a ayudar a descongestionar más casos, como me pasó a mí, generándome un estrés laboral máximo. Por su parte, desde el altiplano cundiboyacense, un fiscal señaló que los traslados preocupan cada vez más. Pues lógicamente lo que dice la doctora es una realidad. La congestión de los despachos es bastante grande, las soluciones no se ven, a veces nos toca comprar, a veces no en su gran mayoría los elementos de trabajo importantes. Para este caso de la virtualidad no nos aportaron elementos claros. La respuesta era que debíamos comprar la cámara, comprar el micrófono. E igualmente algunos trabajaron o trabajamos en, en la residencia donde les tocó poner a nuestra disposición el servicio de Internet. Veo que también en este momento se están haciendo una serie de traslados dentro de la fiscalía, como es el caso del doctor Víctor Raúl Rangel Sánchez, quien es una persona de 64 años con problema de artrosis en las rodillas, con la mamá enferma de cáncer y su familia pues radicada en Bucaramanga donde él laboraba. En este último testimonio, el fiscal que nos habló pidió aparte de la reserva de su nombre que también fuera distorsionada su voz, pues teme ser despedido. Hay fiscales que tienen entre mil y cuatro mil procesos. Nadie se atreve a quejarse, eso es una realidad. Vemos con estupor que fiscal gana X cantidad de dinero, pero ahí tiene que pagarle a unos colaboradores externos, no porque el fiscal se afloje. Ni el asistente es aflojo, o el asistente. Es porque no dan abasto. Un fiscal solo tiene un colaborador, un asistente que es otro fiscal prácticamente. Lo único es que no firma como tal. Y se les paga para que colaboren para tener más o menos al día el despacho. Oficinas llenas de expedientes voluminosos, semanas que no terminan, pues no existen sábados ni domingos. Los fiscales del país tienen que responder por resultados sin tener tiempo. Sí, es dramático. Y el que algunos de ellos pues pidan no ser identificados, no quieren dar la cara, es también temor a que haya represalias. Pero so, este tema hay que ponerlo sobre la mesa y hay que hablar en voz alta de esto, porque afecta, afecta ni más ni menos que la justicia, la justicia a la que tienen derecho todos los ciudadanos y afecta los derechos de los trabajadores judiciales también. Seis de la mañana, 45 minutos. Estamos pendientes, Janelda, hoy, de um, un estudio si lo podemos decir en esos términos o un reporte por médicos y psiquiatras de lo que ellos denominan la cara oculta de la pandemia y esto tiene que ver con muchos de los problemas derivados del encierro, derivados de la cuarentena, de las restricciones, de las dificultades económicas que ha traído la pandemia, ¿no? Sí, señora, es una carga Yolanda que están soportando los psiquiatras, sobre todo de los hospitales públicos aquí en la capital de la República de la Secretaría de Salud. Ellos denominaron efectivamente este informe La cara oculta de la pandemia en materia de violencias en casa de violencias en cuarentena durante los confinamientos y que persisten dicen a lo a pesar de que este año ya se ha dejado un poco el confinamiento y demás siguen sobre todo los niños las mujeres y los adultos mayores víctimas de violencia intrafamiliar violencia física violencia sexual abandono y violencia psicológica hablamos Yolanda precisamente con el doctor eh, Guillermo Camargo eh, sí, quien es el director de psiquiatría de estos hospitales al sur de la capital de la república, miren las cifras de lo que pasa dentro de las casas en medio de la pandemia desde el momento en que se declaró emergencia por el COVID-19 ha habido un reporte de 107.365 casos y de esos la violencia física es más de la mitad la violencia sexual en la cuarta parte. Y la negligencia está en el 15% y la psicológica en el 8,3%. Eh, eh, para nadie, yo creo que es eh, un, un secreto que los que más han sufrido en esta pandemia son los adultos mayores, que, que se han quedado, tenido que encerrar en sus casas. Definitivamente la ansiedad y la depresión. Eso se ha disparado increíblemente. Eh, de hecho, eh, después de en el post COVID se ha presentado un un, una, un trastorno de ansiedad post COVID, ¿no? esto también lo están atendiendo ellos, yolanda, que luego de las personas que han eh, sido pues víctimas del covid y se han recuperado sufren a lo largo de su recuperación también depresiones y también unos escenarios de pánico impresionante nos comentaba sobre la misma situación. En total 107 mil casos, yolanda, se han registrado de violencias físicas dentro de las casas en la cara oculta de la pandemia. Dice que nosotros los psiquiatras estamos revelándole a la opinión pública de lo que está sucediendo para qué, para que se tomen medidas y se trate de frenar esta situación. Más nos Yolanda, usted récord hablando de este tema de unos señores, unos un par de señores que los encerraron y les preguntaban qué les pasa. Dice, nos encerraron y no hemos cometido ningún delito. Y de esa manera los dejan allí, falta de abrazos, falta de afecto, falta de visitas y ellos se sienten muy solos. Claro que sí. Mm -hmm. las, la otra cara de la pandemia son muchas las mm -hmm. consecuencias. Cambiamos de tema. Carola y Morales eh, nos va a hablar de una campaña. Esto nos interesa a todos. Yo lo hablo a título personal y no sé si les pasa. Le pregunto a María Elvira. A veces nos enreda uno, María Elvira, con qué hacer con el aceite de cocina usado. Sí. ¿Qué hacemos con él? Y la, reco la recomendación, dicen, es echarlo en una bolsita plástica y ponerlo en, en, en un sitio especial. Porque lo peor que puede pasar es cuando los echan por los por las, uh, sifones de los lavaplatos. Porque uh -huh. eso acaba obstruyendo las, las cañerías. No, y además tiene un problema de contaminación tremendo. Eh, Caroline nos habla de una campaña para que podamos saber cómo se dispone adecuadamente el aceite de cocina. Buenísima la campaña, y para que todos aprendamos cómo es el asunto. Sí, Yolanda, yo personalmente reciclo el aceite, tengo mis eh, tarros de aceite, no, no tengo, pues, como los puntos en Bogotá, y justamente les vamos a preguntar a aquel experto de la UAEPS sobre estos puntos de reciclaje donde podemos llevar el aceite y es que la saludo desde SUA. Miren, en este momento hay un carro del acueducto de Bogotá sacando literal bolas de grasa de aceite de las alcantarillas que se taponan lamentablemente y que esto pues produce daños a la tubería. Y estamos justamente con el encargado ambiental de la UAEPS, eh, Javier Sabogal, gerente ambiental. Bueno, cuéntenos eh, qué está pasando, esta campaña, cómo la están haciendo y la expectativa que tienen. Ok, solo para empezar, soy el gerente ambiental de la empresa de Acueducto. Ah, ok. Entonces, digamos, aquí la problemática que tenemos, como mencionabas, es que los aceites y grasas, cuando se disponen mal, se solidifican y forman unas bolas de grasas que taponan el alcantarillado. Entonces, esto es un problema muy importante. Hemos encontrado más de 4.300 taponamientos el año pasado y eso nos cuesta más de 30 mil millones al año. Entonces, eh, aprovechando este fin de semana del Día del Amor y la Amistad, Estamos haciendo una campaña con restaurantes y con las personas para que esta relación tóxica entre el agua y el aceite no se siga dando. Que la gente entienda cómo se debe disponer el aceite que ya usó. En las casas, la idea es que pongan el aceite ya frío en una botella y lo lleven a uno de los sitios de disposición. Vos me decías que no sabes dónde se encuentran. Hay más de 130 sitios de disposición de aceites en Bogotá. Los pueden encontrar en la página web. Del Acueducto de Bogotá y también de la Secretaría de Ambiente de Bogotá. Van, buscan aceites usados, disposición de aceites usados y ahí pueden encontrar los sitios de disposición. Pues más de 130 puntos entonces de recolección de aceite usado de cocina para evitar justamente lo que estamos observando en este momento: ver estas bolas de grasa que están taponando la tubería en Bogotá. Dice además esta entidad que se han identificado por lo menos 28 puntos críticos en la capital del país en negativa Chapinero y suba donde pues justamente tienen que ir estas empresas a destaponar estas tuberías Yolanda. Bueno, entonces hay que proceder a distribuirlo en los lugares adecuados, porque es que si no se arman esas bolas de las que nos habla Carola justamente, y empieza uno a tener problemas, no solamente en las cañerías, sino que esto además tiene un impacto en el medio ambiente también. Yarelda me dice que está lista y que ella, ¿cómo lo hace? ¿Con embudo y todo? Tengo mi embudo, Yolanda. Efectivamente, es parte de la campaña que está adelantando la empresa de acueducto de Bogotá. ¿Por qué? Porque la gente se vea gatas. escúchenme la expresión de cómo he hecho de la paila, el embudo, a una bolsa. Pues le están sugiriendo, dice aquí, cada uno por su lado, como agua y aceite. El agua a un lado y el aceite al otro, entonces coja la bolsita póngale su embudo, es lo que ellos sugieren de tal suerte que no se le haga reguero como dicen coloquialmente en la cocina la, luego amarra la bolsa, muy bien la asegura la pone en un sitio y espera poder usted mismo salir o que alguien le recoja su bolsa de aceite y ellos saben en los ciento y pico puntos que dice Carola y que están dispuestos para depositar este aceite, de tal suerte que nos llegue a las alcantarillas es que vimos ese video, Yolanda la campaña es bastante agresiva de cómo el, el aceite erosiona la tubería, las alcantarillas y demás Generando más problemas de inundación y también para la misma ciudad en materia ambiental. Entonces, a reciclar con embudos, si no podemos, así que no tengamos como, como el tiro que no nos tiene el pulso. El embudo el, el embudo. El, el embudo. Le veo el embudo. veo sí. sí. el, el embudo sí. en la mano. Y Anelda con el embudo en la mano. Es que Yanelda tiene sí. un embudo azul de millonarios. Claro. Claro. Azul, además, claro. sí, de millonarios. No el embudo azul. Me dieron en el corazón. Sí, señores, el embudo azul. Eso la motivó. Sí, está la mostrándonos el embudo ahí, de las 4 de la mañana compete. que llegamos. ¿sí? Eh, ¿sí? sí, bueno, para quienes nos acompañan a esta hora en nuestra tele internacional y en el canal de YouTube, ahí está Yanelda con su embudo uh -huh. azul, porque ella es de Millonarios, entonces el embudo para reciclar el aceite, para recogerlo, porque eso es importante, es una campaña clave, de verdad. Y nos toca a todos, porque todos uh -huh. estamos usando el, el aceite en la casa y luego nos embalamos porque no sabemos qué hacer con ese aceite ya gastadito. Son las 6.53, estamos en RCN Radio. Muy buenos días. El comandante de la policía metropolitana de Bogotá, General Eliezer Camacho, acaba de denunciar que fueron desarticuladas dos bandas dedicadas al hurto comercial y el hurto a personas. La primera, eh, una banda de cuatro venezolanos en la localidad de Usaquén, fueron capturados el día de ayer con armas de fuego, también con dinero en efectivo de luego de realizar un par de robos en esa localidad. Y luego también una banda llamada los Bandoleros dedicadas a hurto de comercio, especialmente en las localidades de Suba, Mártires, también en las localidades de Kennedy y en las localidades de Chapinero. Aquí fueron capturadas tres personas que ya fueron puestas a disposición de, la, de las entidades correspondientes. El secretario de Seguridad de Bogotá, el doctor González de Fernández de Soto, acaba de anunciar que todavía están eh, eh, iniciando el proceso con la Policía Militar para mirar cuántos hombres puede disponer la Policía Militar en Bogotá y fortalecer la seguridad en algunos puntos de la ciudad. Se espera que la respuesta por parte del Ejército se dé en el menor tiempo posible y fortalecer la seguridad en localidades como Ciudad Bolívar, también en Kennedy, en Suba, en Gativá y puntos específicos de San Cristóbal y de Usme. Gracias Juan Carlos, son las seis de la mañana, 57 minutos, vamos a Caracas porque eh, la noticia, esa jugada que hizo Maduro de nombrar a Alex Saab como uno de los delegados en el diálogo con la oposición en México pues ha generado muchísimo impacto muchas reacciones e incluso están comparando esta jugada también con el intento de las partes incluidas Simón Trinidad en los diálogos, Saúl, ¿qué se dice sobre este tema? Hola, soy sí, Yolanda. Muy buenos días, 1757, aquí en Venezuela. Sin duda, una tormenta política se ha generado desde la tarde de ayer por este intento del chavismo de darle cabida en el proceso de diálogo a Alex Saab, quien recuerde está básicamente preso en Cabo Verde y a punto de ser extraditado a Estados Unidos. Una de las reacciones ha estado a cargo del exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, quien ha considerado que el gobierno de Maduro está haciendo uso de quien considera su testaferro, eh, a quien representa además una corporación criminal, así define. al el gobierno venezolano y no y dice también que no le extrañaría eh, que se designe Iván Márquez de la disidencia de la FARC como su representante. Es la opinión de Antonio Ledesma. Como esta reacción hay muchísimas, pero hay que destacar el pronunciamiento oficial de la oposición, de la delegación opositora llamada la Plataforma Unitaria de Venezuela. Ha publicado un comunicado, enfatiza que a pesar del calibre del anuncio, no se van a distraer de su objetivo de lograr un acuerdo que beneficie a los venezolanos y cree que lo que está intentando el gobierno venezolano es una estrategia de defender a Alex Saab en este proceso judicial entre Cabo Verde y Estados Unidos, que deber, derivaría básicamente en la extradición del barranquillero, también eh, catalogado como diplomático venezolano. Y resaltan además que esto no es primera vez que se intenta. Recuerda el caso del guerrillero alias Simón Trinidad, a quien la FARC incorporó a fin de liberarlo en las negociaciones de paz con el gobierno de Colombia hace algunos años. Piden también a la oposición o a la representación de Noruega que haga respetar lo que ya han acordado con el gobierno de Maduro. Sin duda alguna, Yolanda, eh, un vendaval de reacciones ha generado esto y hay que ver cómo impactaría para el proceso. Recuerden que el último fin de semana de septiembre, es decir, en dos semanas, se volverían a reunir. Hay que ver cómo impacta este anuncio en todo este proceso. Gracias, Saúl. Ya volveremos sobre este tema que ha generado mucho impacto. Por supuesto, jugada de Maduro. Nos vamos a los titulares de la hora aquí en RCN Radio.